Another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know. Que estoy muy orgulloso y encantado de poder ser esta noche el maestro de ceremonias en esta cena, en esta gala empresarial, cena homenaje para toda la gente de la Asociación de Empresarios y Profesionales de Albox, Valle de la Almanzora y toda la gente de la comarca en general. Mi nombre es Juan Gabriel García, soy presentador de Localia Televisión y tengo el honor, como les decía, de ser el presentador en esta noche en la que lo vamos a pasar muy bien. Cuando me propusieron llevar a cabo esta gala, lo primero en lo que pensé, sin duda, fue en la gente de Albox, gente emprendedora, muy válida y sobre todo luchadora. La prueba de ello es que hay muchísimas personas que han nacido en este pueblo, vecinos, ciudadanos de Albox, con cargos muy relevantes en todos los ámbitos y los órdenes de la vida social, política y empresarial. Sin ir más lejos, mi director, mi jefe, Pedro Manuel de la Cruz, como todos saben, es director de La Voz de Almería, de Localia Televisión y de la cadena SER, además de vecino suyo. Y tenemos otros albojenses en cargos muy destacados en las instituciones, como el caso de Manuel Ceba, delegado de Justicia y Administración Pública, Luis López, delegado de Igualdad, o Ambrosio Benedicto, delegado de Hacienda y de la Agencia Tributaria. Además, tenemos diplomáticos muy ilustres, como es el caso de Inocencio Arias, que fue, entre otros cargos, embajador en Naciones Unidas y ahora es cónsul en la ciudad de Los Ángeles. En la medicina también hay albojenses que destacar, como por ejemplo Agustín Navarrete, responsable de oncología del Hospital La Risaca de Murcia y una eminencia en este campo. Además, es un reconocido oftalmólogo, el señor don Jerónimo Lajara. En el mundo de la empresa también hay albojenses a los que debemos mencionar esta noche, como es el caso de Pedro Navarrete, director general de Sony España. Así podría estar toda la noche mencionando personas que son, han sido y serán más adelante muy importantes y que provienen de Albox, porque si hay algo que destacar de esta zona de la provincia de Almería es que la riqueza natural de Albox sois los propios albojenses. Dicho esto, voy a hablar también, como no podía ser menos, de la Asociación de Empresarios y Profesionales de Albox, Valle de la Almanzora. Me han contado, y yo lo he seguido muy de cerca, que no hace todavía 2 años un grupo de empresarios comenzó a reunirse en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Albox con la intención de poder hacer algo para cambiar el futuro incierto que se avecinaba. Estos empresarios crearon en junio de 2005 una junta gestora para preparar un proyecto de asociación bien definido y con contenido que permitiera comenzar su andadura con garantías de éxito. En septiembre de ese mismo año, pasó muy poco tiempo, lo presentaron a toda la sociedad y a todas las instituciones de la provincia, en este mismo pabellón donde hoy nos encontramos. Aquel día comenzó para Albox una nueva era. Aquel día los empresarios demostraron que eran capaces de unirse, algo muy importante, y se puso de manifiesto su enorme fuerza y poder de convocatoria. Prueba de ello también es el aspecto que muestra el pabellón esta noche. Solo un mes más tarde se constituyó AEPA, Valle de la Almanzora. Apenas ha pasado año y medio y el calado tan profundo que tiene esta asociación en el municipio hace ya difícil imaginarse el día a día sin la presencia y las actividades y las iniciativas de la asociación. Curioseando e investigando un poquito para hablaros esta noche, tuve la oportunidad de conocer
la web de la asociación, cuya dirección, para quien todavía no la conozca, que imagino que no será nadie, es la siguiente: aepavalledelalmanzora.com. Un poco largo el nombre, pero fácil de recordar: aepavalledelalmanzora.com. En la web me di cuenta que, gracias a toda la información que contiene, pues pude intuir el calado tan profundo que ha tenido esta asociación en poco tiempo y, sobre todo, las actividades que ha llevado a cabo. Mi sorpresa fue el encontrar nada menos que 80 notas de prensa de actividades, reuniones, encuentros. Repasando los titulares, pensé que era casi imposible que diera tiempo, en un tramo tan poco de tiempo, a realizar cosas tan importantes. Y sin duda alguna, eso dice mucho del carácter del albojense y lo resume al igual que el de AEPA. También por eso estamos aquí esta noche, porque aunque todos los empresarios sois merecedores de un gran reconocimiento por el solo hecho de ser empresario, con los tiempos que corren y lo difícil que se están poniendo las cosas en algunos sentidos, pero también AEPA nos da ese optimismo y nos demuestra que la realidad se puede cambiar, se puede modificar y se puede seguir hacia adelante. Hoy nuestro reconocimiento más sincero va a ser para tres veteranos empresarios que han contribuido con su trabajo y esfuerzo al engrandecimiento de este pueblo. A continuación voy a pasar a presentarlos y lo haremos por orden de menor a mayor edad. El primer homenajeado va a ser don Francisco Sánchez Oller, de la empresa comercial Haya, concesionario Renault de Albox. Su capacidad y dinamismo le ha llevado a ser presidente de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Virgen del Saliente. Ha sido entusiasta y motor de las dos semanas de los niños celebradas, siempre implicado en eventos deportivos. Fue promotor y patrocinador del Club Balonmano Renault Albox, que llegó a ser campeón provincial. Implicado, asimismo, en potenciar como patrocinador el torneo de tenis Renault Albox, Club de Tenis Albox y el torneo de tenis entre Algarve, Portugal y Andalucía. Esto en el año 1982. Y así hasta un largo etcétera. Una carrera llena de logros e iniciativas. A don Francisco Sánchez le gusta el campo. Cosecha, entre otros productos, su propio aceite. Se declara autodidacta de las nuevas tecnologías y los domingos los disfruta en compañía de sus amigos, alrededor de una mesa, debajo de un árbol, en cualquier lugar del Valle de la Almanzora, degustando un buen vino y variadas viandas. Aderezado todo con una buena tertulia con temas principalmente de Albox, de su ciudad, de lo que se deduce que es una persona amante de la naturaleza, dialogante y un apasionado de su pueblo y la comarca, además de ejercer como un buen esposo y padre. Así que solicitamos la presencia en el escenario de don Francisco Sánchez Oller. Le hará entrega de una placa de agradecimiento por su contribución al desarrollo económico y social del municipio don Francisco Granero Granados, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Albox.